Llega, no hacía falta, Momentos. Un espacio que tendremos en el canal para repasar la historia de este 2021. Un poquito, pinceladas nada más de personajes, figuras, algunas personas interesantes. Y en este momento, en este capítulo, le toca al Kun Agüero. Bienvenidos a No Hacía Falta. Yo soy Garruba. En este momento le toca al Kun Agüero, recientemente retirado del fútbol profesional, con su carisma tan particular, encantó a las redes desde Twitch, desde YouTube, con los streamers de juegos, esto, lo otro. La verdad, dentro y fuera de la cancha, una gran persona. El Kun Agüero, lamentablemente, tristemente para él, porque una persona muy joven, se retiró del fútbol por una arritmia que sufre. Y bueno, eso le impide seguir con el fútbol. A mediados del 2021, el Kun Agüero dejaría el Manchester City, club en el cual estuvo 10 largos años y con mucho, mucho éxito. Y además cabe recordar que el Kun Agüero marcó el gol que le dio la primer Premier League al Manchester City. Pasaría a ser jugador del Barcelona. La historia transcurre de esta manera. Él es streamer de Twitch. Juega, divierte, tiene carisma. Y por 3 meses tiene que dejar de streamear. Porque claro, tenía toda la equipación. Con la cámara, el setup, todo esto lo tenía en Inglaterra. Y se tiene que mudar a España. ¿De tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos ¿Cómo meses? Anda la gente, viejo? ¿No va? Te llamé, te dije, che. Che, me deja. Contale, me deja el sitio, le dije así. Sí, me habla por WhatsApp y me ha dicho que si puedo streamear aquí. Le he dicho, bueno, pues vení a streamear. Si no tengo nada. Está en Manchester. Está todo en Manchester, no. Todo. Che, hace 3 meses, loco. Tal cual, como venía diciendo, 3 meses que no estuviste streameando y volviste de la mano de Ibai, tu gran amigo, ese streamer español que la verdad está totalmente despegado este año. Y ahí un poco le comentaste sobre una situación de este jugador Mbappé, que es el mejor jugador del mundo, que el Real Madrid, que Ibai es hincha del Real Madrid, coqueteó mucho con comprar a Mbappé y un poco que es... Pero boludo, todo el día, Mbappé, me tenía podrido, boludo, con Mbappé. Todos los días hablaba, Mbappé. Porque si viene Mbappé no hay chance. No, hombre, te estás salvado en la campana. Si se venía, se le complicaba al Barcelona. Porque es un jugador de los mejores del mundo. ¿Cómo? ¿Vino? No. Te quiere matar, ¿no? ¡Tomá! Pero no vino. ¿Y cómo quedaron? El Kun Agüero es una persona muy divertida, muy carismática, que lamentablemente hace cuestión de días tuvo que dejar el fútbol profesional por la arritmia que fue detectada en un partido en Barcelona. Pero ahora, si bien está viviendo ese duelo de dejar el deporte que él ama, jugar profesionalmente, tiene una carrera como streamer, porque la verdad es muy, muy bueno. Además, si alguien no lo sabe, él tiene un club de eSport que se llama Crew. Ya nos viene divirtiendo en Twitch jugando y con su carisma especial al Mini Rocket, unos autitos que tienen que meter goles. ¿Y cómo vas a jugar, Kun? 2-1. Claro, un 3-4. 1-1-1. 4-3-8. 1-2. 3-4. Uno izquierdo, uno derecho, uno al medio. 2-1-3-4. 1-1-1 con falso 9. ¡Kun, por favor, jugá y se acabó! ¡Dale que está, la metés! ¿Entendés? Me mufea como loco. ¿Entendés? Y otro... Vamos, mañana la vas a romper. No me digas que la vas a romper. Si todavía falta mañana. O sea, estamos locos, ¿viste? Nah, no te estoy mufando. Te estoy diciendo que la vas a meter. ¡No, sacala! No, no. Ah, no, uno. Vamos, dale. Vamos otra vez. Un orto esto. ¡No, en contra! ¡No lo puedo creer! ¡Qué fuerte, boludo! ¡Boludo! ¿Cómo? Hijo de... Pero... ¡Cuncito! ¡Vos que me la metías por todos lados en el Manchester City, en todos lados! ¿Qué te pasa ahora? Cambió la cancha, esta está embarrada, sí, Kuni. Esta está embarrada, sí, hay que embarrarse acá. ¡Golazo! ¡Vamos, Kuni! ¡Vamos! ¡No,
dale, dale, dale. ¡Para, ahí tenés! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Muy bien! También lo vimos jugar al Marbella Vice, que es una serie que se hizo en base al juego GTA V, en el cual él fue un personaje y se divirtió un montón. A ver, contanos un poquito. Vamos a entrar a Marbella. El personaje se llama El Chelo. De Argentina, la zona sur, aparecimos en Marbella. No sé cómo, pero estamos en Marbella. ¡Epa! Mirá el chelo, el chelito. Bueno, a ver, tranquilo, que la casa que te van a dar es normalita, ¿eh? Pero no me la critiques. Esta es la casa. Bueno, esta es la casa. No, se queda pedazo. Mirá la casa, la verdadera. ¿Ves? Ahí ya me la estás criticando. Ya me la estás criticando. ¿Y no tenés alguna cosita para contarme? Algo como... Te juro, tenía la copa. No entraba. Claro, llevaba, viste, la copa pesaba. Claro, yo, boludo, en vez de dejarla en el piso, porque me había dicho que ya entraba, entonces la tenía la copa por la duda que me digas, Sergio, y entro, y tenía que agarrar la copa del piso. Y el chabón hablaba, y justo Fernandinho, mis compañeros se cagan de risa, le digo, dale, boludo, que la copa, que la copa pesa, le grité, se cagan de risa. Voy a mostrarles el momento que es el más duro hoy, pero que va a ser simplemente un antes y un después para una nueva vida que le toca vivir a él. La despedida del fútbol profesional. Ya va, ¿eh? Voy a respirar un poco más. Bueno. Bueno. Nada, esta conferencia es para comunicarle que... Bueno, he decidido dejar de jugar al fútbol. Concha su madre. Pero antes de dedicarle yo las últimas palabras, quiero que el propio Kun Agüero, que tiempo atrás dio un consejo a los pibes que quieren jugar al fútbol, que se puede aplicar este consejo a cualquier etapa de la vida, que este consejo vaya proyectado hacia él y que él mismo pueda verse reflejado en su propio consejo. Por más que calidad que tengas, si no estás bien de acá, gente, les digo que es muy complicado a este nivel. Todos quieren jugar, es la verdad, todos quieren jugar, pero les recomiendo que siempre estén, que sigan entrenando, que en algún momento le va a llegar la oportunidad. Creo que la mentalidad controla todo, el enojo no sirve para nada, entonces nada, seguir laburando. Obviamente uno siempre quiere jugar, ¿no? Es así. Ahora te toca la etapa de aprender del mismo consejo que vos diste. Te van a criticar, te van a decir que esto sí, que esto no, que mejor hagas lo otro. Estás por un muy buen camino, tenés tu carisma que nadie te lo va a sacar. Tenés todo un mundo por delante. Quizás no te despediste del fútbol de la manera que vos querías, pero la gente te quiere no solamente porque jugás al fútbol. Estos fueron Momentos Kun Agüero. Hasta la próxima. Chau, chau. Suscríbete a No Hacía Falta, dejá un like si te gustó el video y compartilo con tus amigos.